بكاش بطة جاي جريش بكاش كابس اللي جايتهم ماما أنا بس يلا عش ماي بارك خلاص تعال شو شو مرتين ما كوشي بس Go back to the color. Is that it? Come on, fix us. Can you get some push? I'm gonna go check it. Buenas, yo soy Elena, somos, bueno, todos nosotros somos voluntarios de SOS Refugiados, estamos aquí en Atenas. Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es un poco repartir tema de ropa. Normalmente lo que hacemos nosotros es como un centro de día, diríamos. Los niños pueden pasar aquí el día, las personas mayores también, y repartimos sobre todo la cosa fundamental es repartir comida, pero hay dos veces, una vez cada dos semanas, que repartimos ropa de mujer, repartimos ropa de hombre y repartimos ropa de niños, que básicamente lo de niños es lo que es más necesario. Entonces lo que hacemos es, bueno, nosotros desde España normalmente, porque somos una ONG que, bueno, viene de España, nos llegan todos los palés, llegan aquí a la casa donde estamos, el edificio, descargamos todos los palés a primera hora de la mañana y empezamos a colocar todo lo máximo de bien que se pueda e intentamos que se parezca al máximo a una tienda. Entonces vienen ellos y pueden recoger por turnos un poco lo que necesiten en el día a día. Bueno, es una sensación un poco de desesperación, realmente cuando hay, sobre todo cuando hay niños, el tema se complica un poco más, porque claro, los niños, pues es la historia de intentar recoger todo lo que se pueda para los niños, porque primero que la ropa de niño dura muy poco, que claro, es muy cara y dura como un mes o una semana o lo que dure, y entonces un poco la historia es eso, que cuando hay niños de por medio, muchos viven en situaciones un poco complicadas, entonces la calefacción tampoco es una cosa que esté. Ahora llega el invierno y es un momento donde sí que se necesita un poco, pues, todo lo que es ropa de abrigo y así. Yo me llamo Ramón, soy de Barcelona y, bueno, aquí hay varios puestos donde ayudar y en concreto aquí donde vienen a buscar ropa, pues ves que vienen con muchas ganas, no sé si desesperación, ya de antes de abrir están personas acumuladas haciendo cola y una vez entran pues lo desmontan todo, un poco como las grandes tiendas o los mercadillos, buscando y rebuscando sobre todo ropa para los niños, ropa caliente. Hola, yo soy Alejandra, bueno, soy de Jerez pero vengo de Barcelona, acabamos de llegar hoy, hace un par de horitas, he estado en la cocina ayudando a, bueno, pues a cortar un poco tomates y a preparar la comida y me vine también un rato aquí a ayudar con la ropa y sensación que tengo, bueno, al igual que han dicho mi compañero Ramón, también un poco de, bueno, de desesperación, pero también creo que, ¿no?, un poco de ilusión veo por su parte, ¿no?, al llegar aquí, o esa, ¿no?, esa ansia al ver ropa y al poder estar un poco mejor. Hi, my name is Mohammed, I am from Afghanistan and thank you very much for the desk. You from Spain, we receive a lot of things like clothes and milk, pampers for the child, and I'm here volunteer in Victoria Social Center, and it's here. Thank you very much for the Spain people, they help us because I'm also a refugee. I see here really this what we are give to people, this really there the people not have anything, but this is what we give to people, this is going to help a lot to people, and thank you very much. There is like a this refugee kids, like this is need a lot of things, and what you are giving to this Spanish kids, thank you for that, what they sent to us, and this is can happen to every country, to everywhere in the world, and they can be in the same situation, but thank you very much for the all everything we have here from Spain. Ah, oh, you can't do this, really.